Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Henao. En esta oportunidad quiero invitarlos a un recorrido por acá para que conozcan mi oficina y mi espacio de trabajo. La verdad, yo no soy mucho de hacer este tipo de videos, este tipo de videoblogs, pero algunas personas me han escrito desde hace mucho tiempo porque querían conocer cuál es mi espacio de trabajo para que les mostrara qué herramientas utilizo o qué dispositivos tengo básicamente acá en mi oficina. Sí, realmente no lo había hecho antes porque no hay nada que mostrar, nada de cosas pues súper chéveres como de pronto ustedes están acostumbrados a ver a los gamers que tienen súper setups y supercomputadores y las consolas. En mi caso no, en mi caso tengo cosas muy sencillas, muy normales y no lo he mostrado antes porque realmente son cosas que he venido adquiriendo con el paso del tiempo. Si ustedes ven los videos que yo tengo al principio en el canal, se darán cuenta que lo único que utilizo es básicamente el computador, el escritorio, acceso a internet y listo. Eso es lo básico para uno arrancar en YouTube. Pero también como les he venido compartiendo algunas fotos de este espacio, quise aprovechar para compartírselos, para mostrarles y de pronto le dar alguna idea a personas que quieren empezar en este mundo de YouTube. Entonces pues, empecemos. Bueno, eso que ustedes ven aquí al fondo, en ese rincón, básicamente es toda mi oficina, ¿sí? Todo es el espacio de grabación. Acá está la biblioteca que ustedes ven a mis espaldas normalmente. Y acá está mi escritorio. Como se dan cuenta, es un escritorio normal, es muy pequeño, realmente es muy pequeño, pero es muy funcional, muy práctico. Y ahora vamos a ver por qué. Toda esa parte de la pared que tengo con las espumas acústicas, la iluminación pues tengo un bombillo central y que en teoría ilumina bastante el espacio. Antes utilizaba muchas lámparas, pero pues ya no es tan necesario. Bien, entonces empecemos por acá. Acá, digamos que en esta parte de abajo, pues están las varillas con las que yo pongo de soporte para el croma, que ya lo mostré en el video anterior. Igual también tengo acá esta caja de cartón que está forrada en su interior con papel aluminio y me servía como reflector básicamente para los videos, para que no se vean tan oscuros. Y pues aquí le pegaba con cinta este papel seda, pero se me despegó la cinta y tengo un soportico ahí y listo. Es muy sencillo, es una lámpara de luz blanca y pues ilumina bastante, o sea que es una alternativa muy barata, muy económica para cuando estamos empezando. Este cajón pues no tiene mayor uso, simplemente es un cajón donde guardo cosas, aunque este cajoncito tiene estos palitos y yo puedo mover esta tapa y acostarla ahí, y es donde yo puedo ubicar esta lámpara para iluminar todo ese sector de acá. Y pues también para tener aquí las lamparitas cuando a veces requiero más iluminación o alumbrar la parte de atrás del croma. Entonces estas lámparas también son muy baratas, muy económicas y me han funcionado bastante desde que empecé con YouTube. Bien, por acá también encontramos entonces las espumas. Estas espumas son espumas acústicas, no son profesionales. Realmente creo que sí captura mucho el tema del ruido, pero las profesionales son mucho más gruesas. Sí, esto es una placa que se vende completa y yo lo que hice fue cortarla y ponerla así como para decoración. Y estas si sí vienen cortadas, esas las compré por AliExpress, fueron muy económicas, pero pues son muy delgadas. Entonces creo que sí ayuda, pero pues no igual que unas espumas profesionales. Aunque tampoco es que a mí sea de fuerza comprar de estas. Digamos que ayuda un poquito, pero tampoco es obligatorio, pues si uno puede grabar los videos sin problema, desde que tenga un buen micrófono, obviamente. Por acá me encuentro con este soporte y este brazo, que también lo tengo hace mucho tiempo. Aquí yo ponía el celular antes con los videos para grabarme haciendo los tutoriales y es muy útil pues porque es este ganchito y ya, uno lo ubica donde necesite. Lo malo es que no podemos tocarlo porque empieza a bailar, pero es muy práctico. Luego ya me conseguí esos soportes, conseguí este soporte, este trípode grande, también fue muy económico, lo compré por internet y aunque no tengo cámara profesional, pues aquí con este tipo de soportes yo pongo el celular o también ubico en esta parte la cámara web, la Logitech C920 que tengo por allá en mi computador y que por acá les voy a dejar un video que hice con el unboxing de esa cámara y pues con eso es con lo que yo grabo normalmente. Y acá tengo un soporte que esto es propio de este aparatico, que es como la última adquisición para el canal y es un teleprompter. Sí, me parece genial, es excelente porque en ese teleprompter yo pongo el celular en esta superficie con el texto que voy a decir. Entonces yo hago un guión para algunos videos y la cámara está acá en la parte de atrás y entonces la cámara está grabando y yo mediante este vidrio estoy leyendo el guión o las palabras claves para no perderme. Entonces me parece que es supremamente útil y si uno está empezando, en el caso mío que soy como tan tímido, tan enredado para hablar frente a la cámara, es una muy muy buena inversión y me ha gustado bastante. Y sobre este soporte también tengo un palito de selfie, que es un palito de selfie viejito que yo tenía por ahí, donde a veces pongo el celular como para tomar o tener ángulos un poquito más altos. Y pues como este aparato se le pueden zafar las patas pues para que se alargue. Entonces es muy interesante los efectos que uno puede conseguir. Listo, lo mismo estos de acá. Este es un palito de selfie
que me ha sido muy muy útil, también lo compré por AliExpress, porque aparte del palito de selfie, pues tiene esta partecita que para uno tomar las fotos a la distancia, se conecta por Bluetooth y pues ya vieron que tiene trípode y es supremamente útil para, digamos, que transportarlo. Entonces, alguna vez yo llevé la cámara al trabajo, llevé pues el trípode al trabajo, hice un video en clase y utilicé este aparatico. Es mucho más portable, obviamente, que llevarme este trípode grande. ¿Listo? Por acá hay otros trípodes que he venido consiguiendo pues cuando compré el micrófono. Este chiquitico viene con este palito de selfie y listo. Aquí también tengo esta frase que me gusta bastante. Dice: trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Parece que es muy interesante y pues lo trato de aplicar constantemente en mi vida. Y todo eso está sobre una cajita un poquito rayada y descolorida e inestable. Sí, esta cajita básicamente era una caja que reciclé de un escritorio anterior. Ahí se ponía horizontal y era donde iba la torre del computador. Pero teniendo en cuenta que mi mesa es un poquito angosta, entonces pues yo la reciclé para tener un espacio más grande y poder poner cosas encima o poner el trípode. Bueno, era de otro color, era café, y yo con spray simplemente la pinté, pero se ha venido descolorando y ya digamos que dañando un poquito. Y la tengo por allá pegada atrás con una prensa. Me ha servido mucho durante esos años, pero yo creo que ya es hora de ir cambiando. Y la tengo simplemente para guardar cosas. Entonces por ahí están los discos duros, están cajas del micrófono, de lámparas, bueno, calendario, cositas varias. ¿Listo? Por acá, bueno, acá está mi silla. Ya les voy a mostrar mi silla. Pero por acá ya nos encontramos con el maestro Yoda. Este maestro Yoda es un muñeco que me gustó mucho, lo compré por AliExpress. Y básicamente es para que la fuerza me acompañe. Por acá también nos encontramos con estos audífonos. Bueno, inicialmente están esos audífonos normales, que son de celular, que los utilizo todos los días para el tema de las videoconferencias, porque no tengo audífonos o cascos o diadema, como ustedes los quieran llamar. Y este de acá ya no lo utilizo tanto, aunque está completamente funcional, pero es muy viejito. Realmente es el primer micrófono que yo utilicé para el canal. En algunos videos viejos, por los seguidores más antiguos, se dan cuenta que yo tengo esto puesto en el cuello, pero era porque utilizaba el micrófono para grabar y todavía funciona. Entonces es un micrófono muy bueno, pues relativamente bueno y económico. Eso me valió, ¿qué?, 10 mil pesos colombianos. Y todavía lo conservo porque a veces me toca utilizarlo. ¿Listo? Acá está mi computador. Y esto de aquí es el puerto que utilizo para conectar los audífonos y conectar el micrófono. Aunque el micrófono condensador también tiene esta parte que está por acá, que debe conectarse al USB para que le dé potencia. Yo tengo también un unboxing del micrófono que tengo por aquí. No sé qué referencia, no me acuerdo, pero es el que estoy utilizando normalmente. Ese micrófono me parece muy bueno, solo que he tenido algunos problemas últimamente en configuración, porque me pasé a Ubuntu Mate y estoy apenas como despegando cositas y por eso he tenido problemas de sonido. Pero el micrófono es muy bueno. Listo, y lo tengo sobre un brazo, sobre un soporte que también me parece demasiado útil, ya que como ven el espacio no es que sea muy amplio y antes lo tenía con ese trípode de allá. Listo, pero ese es el micrófono que utilizo, un micrófono condensador que compré también por internet. Listo, por acá tengo entonces mi computador. Es un computador Lenovo IdeaPad. No les voy a hablar pues de las especificaciones técnicas ahorita ni el software que utilizo, eso lo vamos a ver por un video más adelante. Pero de entrada, simplemente un computador que le aumenté la RAM. Creo que tiene 12 de RAM, es un i7 y pues no me ha dado mayores problemas que digamos. Entonces lo voy a conservar durante mucho tiempo. Y pues simplemente por acá le tengo algunos stickers como entre comillas personalizado y ya, es mi herramienta de trabajo que me acompaña todos los días. Tengo también acá esta cámara de Logitech C920, muy buena. Digamos que cuando empecé a comprar cositas para el canal, busqué cuál es la mejor cámara para YouTube y me recomendaron esta, pues de las cámaras o modelos de cámara webcam como tal. ¿Listo? Y tengo este otro monitor, que es un monitor Samsung genérico de 25 pulgadas, supremamente útil para los videos, para editar. Y pues acá ustedes ven que tengo instalado este Ubuntu Mate. Luego le hago, digamos, que el review de esta distribución y les voy a mostrar todo el proceso de descarga, de instalación, de configuración y la migración pues de Windows a Ubuntu. Solo que pues no he tenido tiempo de terminar esos videos, pero es muy muy bonito, muy llamativo y me parece que es muy interesante. Sí, acá ustedes pueden ver que tengo a nivel de favoritos en el software. Ya tengo los videos hechos de la instalación de Android Studio, de Eclipse, del XAMPP, del MySQL Workbench,
del GIMP, de Visual Studio Code. Bueno, tengo una cantidad de herramientas que son las que utilizo a diario. Tengo acá en el computador el monitor, está sobre una caja y un soporte. Ese soporte básicamente tiene ventiladores por debajo por el tema de refrigeración. Y tengo ese ventiladorcito sencillo, que es un ventiladorcito USB, pero es supremamente útil porque acá hace demasiado calor y digamos que ahí está apenas para bajar un poquito la temperatura. ¿Listo? Este monitor está sobre este soporte. Este soporte es una caja normal que se hizo de madera, me la ayudó a hacer mi hermano. Y le adaptamos cositas, por ejemplo aquí para meter los discos duros. Y por acá en esta parte, ustedes ven que hay como un huequito por aquí donde salen los cables. La idea era no tener tanto cable por ahí rodando, sino que se pudiera meter debajo de esta caja. Ahí está el cable del monitor, cable de los discos duros, cable del HDMI, y bueno, todo está por allá abajo. Y aquí era para, pues, meter cositas. Entonces yo por aquí tengo cosas que utilizo a la mano, por ejemplo el Fuji, a veces la billetera, papeles, bueno, cosas varias. Y como les digo, discos duros y pues memorias USB. Tengo este amplificador, a veces lo utilizo y es muy bueno, es Bluetooth y me parece pues muy chévere, muy cómodo porque yo no le tengo parlantes acá al computador. Esto lo compré por AliExpress también, me parece muy, muy chévere, muy desestresante. Estos son pues simplemente audífonos. Este aparatico también es súper funcional. Ahí me tengo conectado todo. Es un multipuerto USB. Y ahí está el tema de la cámara, está el tema de los conectores para el teclado, para el mouse. Tengo este mouse, que es un mouse ergonómico. Me ha parecido muy chévere, muy funcional, muy sencillo, también muy económico. Y pues apenas para, digamos que para la necesidad puntual. Tengo este pad mouse, que es un pad mouse de recuerdo de la empresa donde yo trabajaba antes como desarrollador. Teclado es un teclado Genius genérico, es inalámbrico. Pues para no tener tanto cable regado me parece genial, aunque ya hay unas teclas que están pegándose, entonces voy a tener que cambiarlo. Este soporte es un soporte metálico también comprado por AliExpress, súper chévere porque yo ahí pongo el celular, entonces constantemente estoy mirando el celular, Twitter y cositas por el estilo, y simplemente me lo pone por acá o lo pone por acá. Listo. En esta parte de abajo tengo pues el celular que les acabo de mostrar, que es un celular que ya está dañado, sí, lo tuve hace mucho tiempo, pero ya la batería empezó a molestar y él carga al 100%, pero a la hora, a las 2 horas, se está descargando totalmente. Entonces, pues lo uso simplemente para pruebas y para emular y cositas por el estilo. Tengo acá esta tablet, que es también de las últimas adquisiciones, la tengo hace un mes, que es un Kindle Fire de Amazon, es la HD 8, sí, es muy buena, me ha parecido excelente. Inicialmente quería un Kindle para leer, pero pues mi novia necesitaba hacer unas cosas en el que la tablet debía ser de mucha ayuda, muy bien decidí comprar este. También he leído acá y pues no es igual a un Kindle, pero sí es mucho mejor que una tablet genérica para el tema de lectura. Además ve que tiene todas las bondades de lo que es una tablet. Entonces me parece súper genial, súper chévere. Si quieren les voy a dejar los enlaces en la descripción donde la conseguí y muy buena. Para esa tablet pues le compré un estuche, no ha llegado todavía. Quería un teclado, pero yo ya había comprado este, que es un teclado genérico para los Smart TV, para los televisores, aunque me ha parecido supremamente funcional. Eso tiene un puertico USB que yo conecto aquí con este puerto, que también lo tenía hace mucho tiempo y me sirvió perfectamente. Y acá se pone el conector del teclado y ya, se conecta por Bluetooth y queda súper genial para uno utilizar la tablet y redactar documentos o mover, pues, tipo mouse. Bueno, es excelente. Sé que es una muy buena inversión. Además, también se puede conectar al computador y en caso de que se nos dañe el mouse o alguna cosa, esto de acá es el tapetico del mouse y funciona súper bien como segunda opción. Listo. Y pues este estuche, digamos que lo tenía, lo había comprado hace mucho tiempo por allá en un Dollar City y pues cabe perfectamente la tablet mientras tanto. También tengo por acá este estuche, que es un estuche de discos duros, así como esos que ustedes ven por allá. Y acá simplemente tengo cables. Tengo cables alternos, conectores para el celular, audífonos de repuesto. Tengo micrófono de solapa. Por acá tengo un micrófono de solapa que tenía hace mucho tiempo, que a veces utilizo. Tengo acá más cablecitos. Tengo acá un mando Bluetooth para el tema del teleprompter. Tengo una grabadora portátil y tengo un puntero para pasar diapositivas con láser que utilizo a veces en mis clases. Y pues lo tengo ahí simplemente a la mano. Y por último acá tengo agendas. Entonces también tengo una agenda de Hanson, la empresa en la que yo trabajaba antes. Si alguno de ustedes también trabaja o trabajó en Hanson, pues déjenme en los comentarios. Yo fui desarrollador allá.
Durante 3 años ingresé como practicante del SENA. Luego ya me gradué de la universidad como ingeniero y pues seguí trabajando allá. Y pues más agendas para apuntar cosas y todo por el estilo. Listo, entonces me gusta poner el teclado acá en la parte de encima, no acá. Y acá utilizo cosas para, digamos, mayor comodidad. Bien, basura, conectores, bueno. Les dije que esta mesa no era muy grande, pero es muy práctica y funcional. Básicamente porque esta mesa me gustó bastante porque yo aquí tengo este cajón. Y si yo lo abro, pues acá ya puedo poner diferentes elementos. Entonces me parece súper, súper cómodo, súper chévere. Pero además es una mesa que convierte en mesa en L. Entonces yo simplemente jalo esto y ya tengo mi oficina, una mesa para escribir, para leer, bueno, muchas cosas para hacer trabajos o calificar exámenes. Ahí queda perfecto. Entonces me parece por eso súper práctica, súper funcional y cumple con lo que yo necesito. Además que tiene cajones, yo por ahí guardo libros, guardo chécheres, guardo cositas, cables, conectores, discos, bueno. Entonces es súper, súper práctico, súper funcional. ¿Listo? ¿Qué más les muestro? Entonces, por acá tengo la silla, la super silla gamer. Realmente no es una silla gamer, es una silla que yo compré en Home Center. Me valió 300 mil pesos colombianos hace mucho tiempo, que eso equivale a, no sé, cuando eso eran $100. Y es muy chévere, no es gamer como les digo, pero es cómoda, solo que después del tiempo ya la espuma empezó a dañarse y empezó a volverse dura esta parte de acá. Entonces lo que yo hice fue que coticé la mandada a tapizar. Pero la mandada a tapizar me valía mucho más que la silla, me valía cerca de 50 mil pesos más que lo que me costó la silla. Entonces yo preferí más bien comprar la tela y la tapicé. Y además la organicé a mi gusto, entonces le puse una almohada acá, una cosa dura para el cuello. Esto lo conseguí que es muy bueno para el tema lumbar, porque uno la pasa la mayor parte del tiempo sentado, entonces necesitamos un espacio cómodo para trabajar. Y le puse también espumas, entonces preferí tapizarla yo, quedó muy chévere a mi parecer, no lo súper profesional, nunca había tapizado nada, pero pues algo se hizo y me ahorré una platica, entonces me quedó para mí supremamente bien, además porque la tapizada valía más que la silla, me hubiera comprado con lo que tapizaba, me hubiera comprado una silla nueva, entonces pues para qué. Aquí nos encontramos entonces en la parte de atrás también la biblioteca que ustedes han visto, ahí hay varios libros, tanto libros de administración de mi novia y libros míos, no me los he leído todos, estoy en la tarea de empezar a leer otra vez. Pero hay temas técnicos, hay temas de desarrollo personal, temas de éxito, temas de emprendimiento. Y pues esa es la tarea para esa cuarentena, empezar a retomar la lectura. Sí, acá ustedes ven vasito del nuevo logo de Codegabú, portarretratos de un león. Este juguetico me gusta mucho. Este también lo compré por AliExpress. Este es muy chévere porque uno le puede poner pilas y eso tiene unos imanes y él empieza a moverse y a rodar. Y bueno, es muy, muy interesante, muy desestresante. Listo, entonces están los libros, acá está mi cojín de Codejavu y los libros de administración y cuadernos de mi novia. Administración, mercadeo, proyectos, bueno. Tengo mi pup, aunque acá se los están utilizando más los gatos que yo. Tengo el cojincito de YouTube. Y por acá encontramos con un cuadro que pintó mi novia, un gatico, pareció muy bonito. Este cuadrito que me recuerda que siempre hay que estar feliz. Y este certificado de Oracle, cuando obtuve la certificación pues de Java SE Programmer. Eso fue cuando estaba trabajando en la empresa como ingeniero de desarrollo. La empresa tiene políticas de certificación y pues una de ellas fue obtener varios certificados de Oracle. Yo alcancé a sacar este y estaba estudiando para la AGV Component, pero cuando eso fue que me retiré de la empresa, renuncié y me metí a trabajar en el SENA. Y solo alcancé a certificarme en Java y en Scrum Probe Owner. Y listo, como ven entonces este es mi espacio de grabación, esta es mi oficina, se dan cuenta que es un espacio muy normal, no es nada del otro mundo, realmente tengo muchas cosas muy básicas que cualquier persona puede tener en su propia casa, y se las quise compartir porque como les dije, por un lado ya me habían solicitado que les mostrara cuál era mi oficina, y por otro lado para que vean las personas que están empezando, que no requieren mucha inversión para arrancar, sí, todo el tema de las espumas, el tema del micrófono, el tema de la cámara, son cosas que van llegando a medida que uno va avanzando. Y obviamente también gracias a los seguidores que le van pidiendo uno mayor calidad en los videos. Entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, déjenmela abajo en los comentarios que yo apenas pueda se la estaré contestando. Próximamente me voy a mudar de esta casa. Entonces cuando tenga un espacio mucho mejor, mucho más organizado, también se los compartiré. Pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido este video. Recuerden que mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.